se viene la previa, las semifinales de vuelta. ¿Quién pasará a la gran fiesta, la gran final de nuestro torneo? Eso está por verse. Lo cierto es que Jocoro tiene medio billete ya asegurado por el resultado del partido de ida frente a Dragón, pero no se puede confiar y se están preparando. Vamos a ver. Los fogoneros del Jocoro entrenaron en el Polideportivo Tierra de Fuego previo a la vuelta de las semifinales del torneo contra los mitológicos del Dragón. El equipo de Morazán tiene una ventaja en el global de 3-1, pero para el técnico peruano Agustín La Chochera Castillo, cerrar en casa no significa ninguna ventaja. Muchos piensan que el hecho de cerrar en casa es una gran ventaja. No lo es tanto. No lo es tanto porque en cuartos muchos equipos cerraron en su casa y no pudieron acceder a la siguiente. Y lo mismo digo ahora. Uno debe en el partido ya aprovechar esa situación y no solo pensar de que porque vas a jugar en casa vas a sacar resultado. Y sobre todo con un Dragón, que rival muy difícil, un equipo con un ataque punzante, con jugadores interesantes, con goleadores, más de uno. Hay equipos que tienen apenas uno, hay equipos que tienen más de uno y eso le da un poquito más de poder. Y así que hay que luchar ese partido, jugarlo a muerte. El entrenador de los morazanenses aseguró que no se pueden confiar por la ventaja en el global. No, nadie. Uno no se puede confiar por un resultado, por 90 minutos que faltan. En 90 minutos pasan muchas cosas. Yo he tenido experiencias buenas y malas en los últimos partidos de una semifinal, así que todo eso vamos a planificar con los muchachos para no confiarnos e intentar sacar el resultado. El delantero Mark Lester Blanco sigue la misma línea de su entrenador, afirmando que no deben relajarse. En los números sí, hay ventaja porque tenemos 2 goles de ventaja, pero no significa nada porque jugamos con un rival muy duro que supimos cómo reaccionar ante ellos en su cancha, a pesar de haber tenido uno menos la mitad o un poco más de la mitad del juego. Las circunstancias, tanto como la cancha, las dimensiones, que los resultados que nosotros hemos obtenido durante el largo del torneo acá, ha sido nuestro respaldo, ha sido nuestra arma. Y tenemos que llevarlo de la misma forma el partido contra Dragón, ya que un descuido, una mala tarde, una mala situación, se puede llevar muchas situaciones adversas. Y Dragón, que también es de la misma zona acá, también sabe cómo jugar en este tipo de campo. El máximo artillero del Jocoro, Germán Águila, está recuperado tras la lesión sufrida en el juego de ida y apuntó que saldrán por el triunfo en casa. Quedan 90 minutos, sabemos que Dragón tiene gran equipo, grandes delanteros, una defensa sólida, así que nosotros acá en casa trataremos de sacar nuestras armas y hacerle daño. Sabemos que tenemos una ventaja, pero bueno, no queremos pensar mucho en eso, queremos ganar este partido también para estar tranquilos. No va a ser nada fácil, si bien nosotros sabemos cómo jugar en esta cancha, en esta instancia uno siempre da un poco más, así que trataremos de darnos más nosotros y poder sacar este partido adelante. El mediocampista Luis Acuña confía en el trabajo de sus compañeros, pero advirtió sobre el peligro en ataque del Dragón. Sabemos que sacamos una buena diferencia, pero tampoco no nos podemos confiar. Sabemos que ellos tienen un muy buen equipo, una buena delantera, donde ellos fueron los más goleadores del torneo. Pero nosotros tenemos lo nuestro, confiamos plenamente en todos los jugadores que puedan participar en el partido. Gracias a Dios los que entraron muy bien y eso hace que hoy tengamos esa diferencia de 2 goles, pero que no está nada escrito, pero que tenemos mucha fe de que va a ser para nosotros. El Jocoro está listo para afrontar el segundo duelo de las semifinales ante Dragón y espera sellar en casa el boleto a su segunda final en la historia. Para DC4, William Cuellar.